En los últimos años ha venido un aumento la aparición de los turbos en los motores pequeños, como es el caso de la Renault Duster, Chevrolet Tracker, Captiva, Onix y otros más que se me escapan. Lo que se busca con estos motores es buscar la eficiencia de combustible en comparación a los de aspiración natural, ya que utilizan menos gasolina. Y nadie lo dice, pero las marcas también buscan cautivar a los jóvenes con la idea de sentirse libre con tu poderoso turbo. Pero la pregunta es, ¿son buena idea o no? Te hablaré de las ventajas y desventajas de estos pequeños motores. Comienzo de las ventajas. Número 1. No pierde potencia. Los motores aspirados, es decir, que la combustión interna depende de la entrada de aire de la presión atmosférica, pues entre más alto se encuentre del nivel del mar, mayor será la pérdida de potencia, porque entre más alto la calidad del aire baja y hay menos oxígeno en el ambiente. La mayoría de fabricantes dicen que no se pierde potencia hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Por encima de los 1000 metros, la pérdida de potencia es de un 3% por cada 500 metros de altitud. Por ejemplo, según esto, un Mazda 3 Skyactiv 2.0 con 154 caballos de fuerza en una ciudad como Bogotá, que está a 2640 metros sobre el nivel del mar, pierde 16 caballos de fuerza. No es mucho, ya que tiene más de 100 caballos, pero imagina los motores que tienen menos de 100 caballos de fuerza. El punto es que los motores turbo, ya sean pequeños o grandes, tan solo reduce su potencia 1% cada 1000 metros. En español esto significa que prácticamente no pierde potencia. Número 2. Menos contaminantes. Como lo mencioné al inicio de este video, los motores turbo contaminan menos, ya que queman menos gasolina que los motores aspirados. Al quemar menos gasolina, pues se reduce el dióxido de carbono que produce la combustión de la gasolina. Ahora a los dolorosos, las desventajas. Número 1. Desinformación. La gente que solo ve los vehículos, autos o carros, como los quieras llamar, como un medio de transporte para ir de punto A a punto B cómodamente y sin el riesgo de que le saquen el celular en el transporte público, en la vida han consultado cómo funciona un turbo o para qué sirve. Esto es tan grave que en un grupo de WhatsApp de un Mazda 6, un integrante una vez preguntó que dónde podía instalar un turbo, ya que había escuchado que los turbos ahorran gasolina. Y en parte es cierto, pero en segundos vas a ver cómo no ahorra para nada. Esto lo aprovechan la mayoría de asesores comerciales, que están sacando comisiones por ventas como locos, ya que les dicen a sus compradores que no se preocupen, que pueden llenar el tanque de sus poderosos motores turbo con gasolina corriente. Número 2. Cuidados. Este punto es hermano del punto anterior. La gente que ni sabe para qué funciona el turbo y que el asesor o asesora le dice que no se preocupe, que el turbo es una pendejada, que llene el tanque con gasolina corriente, y no se molestan en decirles que hay que tener cuidados para alargar la vida y mantener sano al turbo, como tanquear sí o sí con gasolina extra o premium. Y no lo digo yo, lo dice el fabricante. Este es el manual propietario de un vehículo turbo. En resumen, dice: evite daños, no utilice combustibles de calidad inferior a la recomendada, ni que contengan aditivos metálicos como manganeso. De lo contrario, sufrirán daños que no estarían cubiertos por la garantía del vehículo. Y no lo digo yo, lo dice el tío General Motors. Otros cuidados son, por ejemplo, en la primera prendida del día dejar el motor en ralenti mínimo un minuto, porque el turbo necesita lubricación y hay que esperar un mínimo de temperatura para que el aceite cubra todos sus componentes. Otro es utilizar aceites y lubricantes de excelente calidad. Otro consejo es, antes de apagar, si manejaste tranquilamente por la ciudad, debes esperar unos segundos. Pero si manejaste por carretera o deportivamente, hay que esperar mínimo un minuto para que todo el aceite salga y evitar que se carbonice adentro del turbo. Número 3. Ataque al bolsillo. Como hay que utilizar gasolina extra, todos sabemos que es más cara que la gasolina corriente. Así que yo mismo te lo voy a explicar con mis propias manos. Bueno, entonces aquí vamos a comparar el Chevrolet Cruze con el Mazda 3 Skyactiv. El Chevrolet Cruze es 1.4 litros turbo.
el Mazda 3 2.0 aspirado. El turbo hace 36 kilómetros por galón en ciudad, el Mazda 40 kilómetros por galón aspirado. El precio del galón de gasolina extra aproximadamente es de 20,000 pesos, en dólares 4.32. El del galón corriente es de 10,000 pesos, en dólares 2.16. Entonces, ¿qué pasa? Como ven, es más caro el galón de gasolina. Y en este caso, pues hace menos kilómetros que el aspirado. Pero, por ejemplo, el Chevrolet Onix, que tiene un motor mucho más pequeño, sí rinde más de 40 kilómetros por galón. Pero, ¿a qué voy? A que para andar los mismos kilómetros en un motor turbo, la inversión en gasolina es mucho mayor. Muchos se preguntarán por qué hice esta comparativa. Porque el Chevrolet Cruze tiene 153 caballos y el Mazda 3 tiene 154. Así que son muy similares en potencia. Dato curioso, el consumo de un motor 1.4 aspirado es muy similar al de este 1.4 turbo. Para una persona que solo quiere ir de punto A a punto B, lo que quiere es tener los menores gastos posibles. Un motor turbo no va muy de la mano con esta idea. Ahora que son nuevos, no molestan, pero se acordarán de mí en unos años, cuando ya todos estos turbos tengan 50,000, 70,000 o 100,000 kilómetros. Y por los malos cuidados va a ser muy difícil encontrar un ejemplar con el turbo original sin ser reparado o reemplazado. A corto plazo la gasolina corriente no tiene mayor efecto, de pronto se sentirá en ralentí un poco tembloroso, pero a largo plazo es mortal. El motor es de más de 200 caballos, sí se siente la pérdida de potencia. Si tienes el tiempo y el dinero para tener todas estas precauciones con un motor turbo, adelante, eres libre de comprar lo que quieras. Pero esas personas que no quieren gastar más de lo necesario y tener dolores de cabeza sin necesidad, es mejor que sigan con motores aspirados. Si me preguntan a mí el costo-beneficio de un motor turbo a gasolina de menos de 2.0 litros, responderé que es muy regular, ya que la inversión es grande para el desempeño y las sensaciones que ofrece. Con gusto le pago gasolina extra a un 520i o a un M4, pero un Onix Turbo, no gracias, prefiero seguir con mi Mazda 3. Ey, y no quiero ofender a nadie a los que les guste estos motores pequeños o a los que ya lo tienen. El próximo video va a ser hablando de todo lo bueno y lo malo del Chevrolet Cruze Turbo. Déjame algo en los comentarios, ya sea tu experiencia o tu opinión. Muchas gracias a todos los cracks que llegaron hasta el final del video.